Nacional viene de ganar el clásico en la liga local y ahora jugará este 2 de mayo ante Olimpia del Paraguay por la Copa Libertadores, torneo en el que aparece con 6 puntos en su grupo. Por eso la victoria lo dejaría cerca de la siguiente fase. Partidos muy importantes. El de martes creo que es algo definitivo para nosotros, el poder ganarlo y poder estar un poco más tranquilos en la siguiente fase. Y bueno, todos los partidos hay que afrontarlos de la mejor manera, todos son difíciles y bueno, el partido contra América será un lindo partido. Esperamos poder salir victoriosos y bueno, daremos lo mejor siempre. Para De Osa, la confianza del entrenador ha sido importante en su crecimiento futbolístico. Me he venido sintiendo muy bien, estoy muy agradecido con el profe por la confianza dada, por el respaldo de mis compañeros. Me he sentido la verdad demasiado contento de poder disfrutar de este lindo momento que está pasando el equipo y bueno, espero disfrutar más y poder ayudar más al equipo. Los jugadores del Verde se trazaron dos objetivos a corto plazo. Quieren repetir título en la liga y seguir en la pelea en su grupo de Libertadores. Van a esperar algo muy lindo por parte de nosotros. Queremos salir campeones, eso lo esperamos nosotros, lo esperan ellos también. Pero bueno, todo esto es de trabajo, disciplina y la verdad que vamos por esos objetivos trazados. Nacional jugará esta semana 3 partidos, el martes, jueves y domingo, ante Olimpia, América y Chicó, los 3 en el Atanasio Girardot.